larga jornada en donde salimos muy temprano desde Quillota, pero con la ilusión de poder poner en alto el nombre de San Luis y de hacerlo bien, de representarlos de buena manera. Los chicos estuvieron a la altura de las circunstancias, así que muchas gracias a todos en el apoyo que también tenían ahí en las redes sociales. Así que ganamos y los chicos están felices por esta situación. Estamos todos felices, un buen triunfo, pero esto recién comienza. Paso a paso, emoción, nada más. Y feliz por todos mis compañeros, que todos no somos de las mismas capacidades, pero tenemos la mentalidad de jugar a la pelota. Fue una bonita experiencia y lo bueno es que el profe Héctor habló con nosotros, que lo aportáramos acá en el campeonato y nosotros no lo pensamos dos veces, porque igual iba a ser una bonita experiencia y gracias a Dios se dio el objetivo que lo propusimos de salir campeones. El recibimiento de ellos fue muy bueno y, ¿cómo se llama?, se hizo una amistad con varios de ellos y ahora a seguir entrenando juntos para seguir reuniendo el grupo para el campeonato que se viene. Justamente antes de la final le mostré dos videos. Uno de la primera experiencia que tuvimos cuando hicimos la convocatoria y salían algunos más chicos y recién comenzando este sueño. Después le mostré el segundo cuando ya nos estábamos preparando para el campeonato. Vamos a trabajar duro, vamos a trabajar bien a conciencia para poder ir a participar al Mundial y dejar en alto nuestro querido San Luis.